Nuevo Sol, Pepe. Felicitar a mi compañero presidente Manuel, el presidente del municipio de Tepalcingo, ¿no? Estamos a sus órdenes y pues, muchas felicidades por otro año más que viene de su festividad. Muy sorprendente, es muy bonita esta feria que se lleva a cabo. Hay mucha artesanía, hay mucha comida de la región que aquí se hace. Pues está muy grande, pues. O sea, mucha gente que viene de otros lados, pues que ayudarnos a toda esa gente, visitadores que visitan al pueblo de Tepalcingo, pues que todo salga bien, que todo sea una feria bonita como hermanos que somos todos, tenerla y pues que sea compartida con todos los demás. Ayer tuvimos un evento, unas inauguraciones ahí en el municipio de Temuá, de la tierra del amaranto. Por ahí cortamos los listones, inauguramos algunas tiendas como son de amaranto, como son de cocina económica y productos de legumbres, frutas, todo ese tipo, ¿no? Estuvimos bien y pues les doy unos agradecimientos a toda esa gente que de una de otra manera está recibiendo esos pequeños apoyos del ayuntamiento. Se acerca ahí una inauguración, un año más que se logró el municipio de Temuá, donde se independizó Zacualpan con Temuá. Pues ahí es el 17 de marzo, un aniversario más, lo vamos a hacer como lo han venido haciendo y pues toda la gente está invitada. Es el quinto viernes de cuaresma también, pues la gente, la ciudadanía, el Estado, pues está toda invitada, ¿no? A que pasen un ratito agradable, por ahí los esperamos. El presidente Javier Sánchez Agúndez, pues los va a esperar con los brazos abiertos.